Jordi Leal llegó a Granma con su más reciente colección de guayaberas. Aquí, junto a hábiles modelos, mostró la valía de una creación que en Cuba ha venido ganando adeptos. Desfiles de moda y presentaciones en televisión forman parte de esta propuesta que ahora recorre el país. Lo que es la gira nacional inició porque ahora próximamente se va a crear en la capital la Casa Museo de la Guayabera, donde ya todas esas prendas que se le han diseñado a las personalidades van a estar museables. Ya de ahí no se van a utilizar para más nada, sino para que las personas puedan llegar a ese espacio, puedan disfrutar de esa colección y decir, bueno, yo quiero un diseño como el de Omar Aportuondo, como, no sé, de Barbarita, de Dima Sola. Queremos antes de diciembre culminar en La Habana, y por eso es que estamos llevando parte, una pequeña de esa representación, a las provincias. Estamos realizando desfiles de moda, la exposición de la autoría de Roberto Chile, de Julio Larramendi, de Raúl Cañivano, también las estamos llevando de manera digital, como pudimos ver también en el espacio, donde salen todas estas figuras tan importantes de nuestro país portando las prendas. Se habló del libro que estamos ahora terminando también dedicado a la guayabera, que se titula Son de Cuba. La guayabera es símbolo de cubanía, deviene elemento que otorga autenticidad a nuestra cultura tradicional. Pero Jordi quiso ir más allá, acercándola al presente y a los nuevos modos de hacer. Venimos con una propuesta, digamos, un tanto atractiva, llevada, ajustada a estos tiempos. Es imposible de lograr ese objetivo. Y es por eso que nosotros le hemos hecho estas transformaciones, que las vemos como la que yo llevo puesta, con cuello chino, las vemos con escote como esta, que lleva la modelo representando Cuba. Uno decir, una guayabera con escote en el frente, en la espalda, era una cosa que hasta a mí me decían, estás loco. Y bueno, sin embargo, son de los diseños que más han gustado. Y vemos la variedad en cuanto a los tipos de cuello, los tipos de mangas, las vemos con todo tipo de escotes, menos, más pronunciado, como explicaba, en el frente, en la espalda de las prendas, sobre todo en el caso de las guayaberas femeninas. En el caso de las de hombre, como esta, que no sé si me podré voltear, vemos la similitud de la bandera cubana, ese trabajo 100% artesanal, que es uno de los tantos elementos que identifica que la prenda es cubana, que la prenda no es de allá de Puerto Rico, no es de República Dominicana, no es de México, no es de ningún país latinoamericano que no sea de Cuba. Gracias a los empeños de este apasionado por la moda y la alta costura, la guayabera vuelve a ser prenda predilecta de muchos. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.